friends call me Chucky, and you are the last one standing. Now, it's time to play with Good Guy Japan. And remember, I'll be back. I always come back. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Good Guy Japan. Como ya pudieron ver, finalmente llegó este pequeño engreído desde el puerto de Yokohama. Llegó corriendo ahí por las calles de Tokio, correteando a las japonesillas que se encontraban por ahí. Es un doll de José Castillo, viene de España. Como muchos saben, es el doll que tanto añoraba, que quería tener esta versión de Chucky 1 cuando tiene ahí la quemadura de en el cachete que le hizo el policía Norris. Y pues como pueden ver, ya está humanizado. Entonces es cuando ya tiene sus grandes entradas en la frentezota. Vean nada más qué detalles, vean qué magnífico doll. Como podemos ver, pues Ted ahí está con su cara de... cada vez se le sube más el azúcar al pobre, ya está traumado aquí.
Aquí podemos ver a Tiro al Blanco, que también está de chismoso ahí, de huelemoles. Pero vean nada más, este doll lo añoraba, lo quería, era la versión que me faltaba, que no tengo. A veces hay gente que lo confunde con Charles, pero Charles, como saben, no es canon de la saga de Chucky. Es de una fan movie que iba a salir o que va a salir, no sabemos. Mas sin embargo, se hizo muy popular Charles en el canal. Este Chucky, la verdad, no saben cuánto quería tenerlo, cuánto quería que ingresara a la colección este pequeño engreído. Y pues se dan cuenta, es la versión donde está en el elevador, que ya está humanizado, pero se hace pasar por muñeco Good Guy, porque ahí van los dos ancianos. Bueno, ahí les voy a dejar la parte del elevador. Es muy gracioso lo que dice ahí la anciana. Pero pues vean, el overall es de los que hace garra encima. Así que pues vean nada más la calidad de suéter, de overall. La verdad, él trabaja muy bien. Es una de las personas que algún día quisiera tener un doll de él. Más sin embargo, todavía no lo tengo. Algún día lo tendremos. Este cuchillo vudú fue de los primeros que tuve, que es con filo real, es de metal. Y pues vean nada más, el cuerpo es de José Goncalves, este amigo de Bélgica, que como muchos saben, yo ahí lo he recomendado para que le compren los cuerpos cuando compran cabezas para armar su propio doll. Y pues es de silicón. Vean nada más, ahí se alcanzan a ver los dientes. Me encantó, o sea, es un trabajo perfecto. A José Castillo yo le dije, ¿sabes qué onda, brother? Ese doll, este diseño que quiero, espero que algún día lo hagas. Si lo haces, seguramente te quedará genial. Y no me dijo nada, fue sorpresa. De repente, ya cerca de mi cumpleaños, me dijo, ¿sabes qué onda? Mira nada más lo que acabo de hacer. Y pues, feliz, feliz de tener ya este pequeñín. Yo lo veo perfecto. Yo le pido siempre el cabello así largo. Hay quien se lo puede pedir más corto, o ustedes mismos le pueden cortar el pelo. Pero a mí me gusta cómo está. Vean, yo no le veo ningún detalle que diga no me gustó cierta cosa de la cara, cachete, nariz, boca. Para mí es un doll perfecto. Y pues aquí tenemos un sobre negro que nos envió. Vamos a ver qué es lo que contiene. Pues podemos ver que es el certificado de que es auténtico. Este ítem es hecho a mano, escala 1-1. Cabeza réplica basada en la película Charge Play. Creado en 1988, José Castillo. La fecha de este mes y el año. Y esta es la pieza número 1. Respecto a estas piezas, miren, yo les voy a decir algo. José Castillo, esto no se dedica a hacer muñecos Chucky. No es lo que él se dedica, a que mucha gente piensa que diario está ahí dándole a los moldes, a los muñecos. No, él tiene un trabajo fijo y esto lo hace en sus ratos libres, ya sea sábado, ya sea domingo. Esto se los digo, ¿por qué? Porque él va a tomar órdenes de esta cabeza, todavía no sé cuándo, pero van a ser muy contadas las que va a vender. No sé si sean 6, 7, 8 cabezas, porque pues él no puede tener el tiempo, todo su tiempo para hacer esto, ya que a veces si... Creo que con la cabeza de cicatrices que hizo sí tuvo mucha demanda, entonces no se da abasto porque es él solo. Aparte que solo, pues no se dedica él a esto. Él tiene ahí su trabajo fijo de lunes a viernes, me parece. Sábado y domingo, pues tiene que salir a divertirse, también desestresarse. Entonces no puede estar todo el día sentado haciendo estas cabezas. Es porque... Yo les digo esto porque pues va a tomar realmente muy muy pocas órdenes. No va a ser de que va a tomar así a lo loco y de que sí, ustedes paguen. Y el precio yo saben, como yo nunca se los digo, siempre los mando con el escultor, en este caso con José Castillo, para que puedan platicar con él, puedan checar los precios, envíos. La verdad, vean, o sea, cada pelo es uno por uno insertado, como saben ahí, cuando es de silicón. Y pues tiene mucho pelo, tiene mucho volumen, a pesar de las entradas que tiene ahí. Me encantó este doll. Déjenme ahí en los comentarios qué les parece este doll. Lo comprarían, lo tendrían en su casa. Y vean nada más ahí con su certificado y toda la cosa. Ahorita lo vamos a parar para que puedan ver cómo queda posado este pequeño engreído.
que la verdad estoy enamorado de él. Y pues cheque nada más cómo se ve ahí ya parado. Ted pues no sabe lo que le espera con este pequeño engreído. Vean ahí el cuerpecillo, vean sus tenis, las agujetas. Como les digo, el overol es de Garrett Cima. Mis respetos para este señor que la verdad hace unos trabajos increíbles. Se ve que es súper perfeccionista y eso es algo que pues a quién no nos va a gustar, ¿no? Vean cómo se ve por detrás, vean la melena de león que le puso. Como les digo, esto ya es opcional de cada quien. Hay a quien le gusta sus Chuckys con el cabello corto, como el Chucky pelón, el que ahora está tan de moda ahí del culto de Chucky. Pero pues me gustó, me gusta así, melenudo. Y pues, ¿a ustedes qué les parece? Como siempre, les quiero dar las gracias a todos los miembros de esta comunidad de Good Guy Japan. Cada vez somos más, cada vez nos acercamos más a esa meta de los 100.000 suscriptores. Tarde o temprano vamos a llegar, no se preocupen, no se desesperen, porque pues al final de todo esto va a ser muy padre llegar a esta rifa, llegar a este sorteo. Regalar esto para todos ustedes, para la gente que está participando en el sorteo. Mucha suerte. Cualquier duda, mándenme mensaje ahí por directo por Instagram. Saben que siempre les respondo. O ya sea por la página de Facebook de Good Guy Japan. Saben que estamos activos ahí. Estamos también en TikTok, ahí Good Guy Japan. En cualquier red social vamos a estar con el mismo nombre, Good Guy Japan. Síganos, como siempre les he dicho. No van a perder nada, al contrario, todos salimos ganando en esta comunidad. Y pues me ayudarían mucho compartiendo este video, dejando su comentario, dejando su like, que es muy importante para que YouTube pues nos recomiende más y podamos llegar más rápido a las metas que tenemos para este fin de año o inicios del siguiente. Como siempre, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. José Castillo, realmente felicidades, compadre. Hiciste un trabajo excelente, magnífico. Le diste un realismo a este doll. Me diste el doll que tanto quería, mi doll favorito de mi película favorita, que es Chucky 1. Muchas gracias, compadre. Y pues ahí mándenle mensaje a él. Como les digo, no va a tomar muchas órdenes ya que no se dedica él de 100 a esto. Así que cualquier duda, ya sea que a él le escriban o que a mí me escriban, siempre estamos activos ahí en Instagram, Facebook y en todas las redes sociales. Muchas gracias amigos, cuídense y hasta la próxima.